Yo no sé, la verdad yo no sé, Karina, pero yo le soy sincero, pues. Dijo que no la podía dejar sola en este momento. Dijo que... Yo le llamé a mi hermano, dijo, está tan ocupado. Me dijo, dime, mándame a alguien que me venga a traer, yo no aguanto, le dije, irme en la moto, mi hermano me está llevando. Yo la hubiera ido a traer en el carro, pero como que él no dijo nada. ¿Sabe quién me dijo él? Que ustedes no lo dejaron ir. Así me dijo. No, en ningún momento. Tacha estaba ahí. Tacha, ¿en qué momento nosotros nos dejamos ir a Mandy? A traer a la Karina, va, que en ningún momento va. No. Yo le dije, ¿por qué no me fue a traer? Y me dijo, porque los muchachos no me dejaron ir. No, en ningún momento. No, yo sé que es la fiesta de su niño, yo sé que él tiene que estar presente. Yo no estoy pensando que él hubiera mandado a alguien que me fuera a traer. Debería contestarte, Karina, porque yo agarré el mal. Si ya le hicieron todo eso y cayó eso, pues mala onda, más debería de contestarte. Sí, como yo, aunque todo, a mí me operaron para mi misma familia, uh-huh. Pero solo me hicieron la madre. Ahí está todo, ahí está todo. No, yo sé de qué se trata, porque mi hermana también pasó un caso. Y el feto se me crió fuera de la matriz, fuera de los ovarios, se me crió fuera de todo. Entonces la pura ley, aunque yo no haya hecho fuerza, no me haya golpeado, el feto se me tenía que traer, se me iba a caer, porque la verdad es como mi... Yo creo que no pudo pasar más que todo. Sí. Y ya no iba a crecer más, entonces por eso fue que se me vino. No había problema, ¿no? ¿Qué piensa de todo eso? ¿Qué? Es que realmente así como es el mar, dice, no se pueden arreglar los problemas también, porque no ni habla ni nada. Es cierto. Comportarse como gente también. Si el otro no viene peleando, no puede. No puede estar a comentar en cómo está la situación. Es cierto. Ya que Luisa, a verla, ¿usted venía o no? Pues no entiendo por qué yo. Luis estaba con la Karina en el sanatorio, y entonces...
venían juntos. No, no venían juntos. No, no venían más tiempo. Sí, hombre. Me había parecido aquel, ya no me llegaba. Sí, igual yo llegando ahorita también, pero bueno. Nada se va a resolver, es cierto. Si para que Marvin no puede solucionar las cosas como debe de ser, va. Yo también quiero. Fantástico. Ahora te ayudo, Tayo. Ahora son tres, ¿verdad? Dani, agarra la moto, agarra la moto. Agarra la onda, Marvin. Te vas a ir a golpear y Marvin va a salir. Agarra la onda, ya estuvo. No, agarra la onda, porque si está mal allá adentro, vos también de pendejo, man. Dale, agarra la onda, porque si vos puedes hacer. No, ni nada. No, pero te vas a ir a golpear y más peor va a salir, coche, así caso, ¿entendés? Ah, pues. Te vas a ir a golpear y quién te va a ir a traer allá, no, ni más. Ahí no hay llave, déjalo, no hay llave, no se vaya. A la máquina, ahorita está machete, agarró el hombre. ¿Ves lo que pasa? Metí ese mono, ¿verdad? Sí. Aquel se metió a defender a quien para que lo tenés, ¿tú te agarró contra quien? Sí, es cierto. Y si aquel, o si nadie se hubiera metido, Luis le hubiera pegado a... No, ya anda bolo, entonces. Ya anda tumbado y uno, quiera que no, ya anda la familia de ella y quiera que no se van a meter. Ajá. Estaba diciendo ella que buen y sano se arreglan los problemas, bien se arreglan o bien se, pero buen y sano, va. Es cierto. Pues mira, ahorita ya con el verde agarró el problema, ¿sí? No es con aquel, aquel está mal. Es cierto. Sí, a veces uno por hacer el bien hace el mal, va. ¿Qué pasó, verde? Me quería tirar graso, yo caché mi pala, güey. Ya con él, desviando un poquito. Ay, Dios mío. Lo que hace el amor, por eso la Sara, digo, la Nora no se debe de enamorar. Ay, Dios. Bueno. Se burran, hermano. Ah, sí. Hasta los dientes. Es cierto, me llega. Me llega, burro. Llega. Es de Haroldo. La bolsita, así como la traía, era la bolsa. No, él. Ya, güey. Mira, man. Si no me quito el vergar, ¿verdad? O sea, pa, era bien las imitaciones. Si te pegan el lomo, bien. Mira. Te entra, man. No, mucha, legalmente el cumpleaños de Haroldito, pues es triste y lamentable, se volvió una tragedia. Es algo. Otro día yo salí huyendo y no tenía nada con qué defender. No, mucha, yo bueno, saber, va, pero yo pienso que, no sé, cada quien vive como quiera vivir, va, porque ahí sí que no se puede hacer nada. Ajá. Ay, Dios mío. Y miren qué pasó el cumpleaños del nene, de su hijo, mire, ¿qué? Mire, yo le quité la llave para que el tío no haga escándalo. ¿Ah? Y mire, si
Pues supuestamente yo me vine corriendo, va, como supe ahí de que pues, este, había perdido el bebé que estaba embarazada. ¿Ah? No, si así como me tiró, aquí ¿cómo? ¿Y cómo? Ay, yo Wilder, que no sabía nada, a ver, va, qué bon. Wilder no sabía que la ¿cómo se llama? Había abortado o abortó, no sé cómo está, si ya había o ahorita, no sé, va. Pero yo de igual manera que supe eso, también vine a ver qué onda. Mira qué verga. No, como le digo yo a la Betty, otro loco hubiera sido de donde me pegó el vergazo, es el bajo el machete. Ajá. Sí, pero mala onda, va. Pero no estamos en ajá, eso, ¿va? No estamos. Sí, aquello, y tampoco sí. Me ha pasado de verga. Es cierto. Bueno, así es. Bueno, entonces este, vamos a esperar ahí a ver qué más sigue. Pero. Lo que pasa, mira. A Luis, que no haga culpada, que pues, me gusta. Yo le voy a decir a. Y a Marvin anda a mí. Y así pues. Yo mismo me he puesto también. Sí, pero cualquier nadie va a llegar, nadie va a llegar, por favor. Nadie, pero tu hijo es necio, ponele favor. A mí que me metía lo que quiera, no, pues la mire, yo por quitarle la llave de la moto a mí, yo la pierdo y el tiro me tiró. ¿Qué? ¿Y es verdad, no? ¿Es verdad? No, ¿de qué? Es que como ahí está metido yo, no puedo meter yo. Y si yo le digo que jala, que él lo va a jalonear. Ajá, es cierto. Porque si es que está de esa manera, como dice la chica, no la onda, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso que te digo aquí ahorita es como que acabar a dar a luz, ¿no? Es cierto. Es lo mismo. ¿Cabal, va? Un hombre bruto de una vez. Sí, hombre, no, ella lo que debería es guardar reposo. Ajá, es cierto, es cierto. Bueno. Voy a acercarme.